Buenos días. A continuación vamos a proceder con la primera mesa dedicada a la intervención educativa para dar respuesta a los alumnos con necesidades educativas especiales como consecuencia del trastorno del espectro autista. Y contamos para esta mesa con la presencia de Adolfo Arrabal, lo he dicho bien, sí, Adolfo Arrabal, que es orientador del Colegio Específico de Intervención de Alumnos con TEA, Colegio Araya, de Madrid, y que acumula una larga experiencia en relación a esta intervención. Y en este caso, bueno, va a presentar las distintas modalidades educativas para adaptarnos a las necesidades del alumnado con TEA, una realidad que actualmente pues, es un tema de máxima preocupación y de máximo interés para la intervención educativa de este alumnado. Tenemos una presentación y después tenéis la oportunidad de hacer alguna pregunta directamente al ponente, con lo cual, pues nada, adelante, muchas gracias. Yo voy a dar una visión un poquito general sobre las opciones, no sobre las opciones, no me gustaría decir que hay que son opciones, son ni tan siquiera alternativas, son aspectos que se complementan dentro de estas modalidades. No es algo que sea algo establecido como un cajón, como algo único, o vas a este sitio o vas a este otro. No, vamos a ver. El tema de la educación de las personas con autismo, de las personas con trastornos del espectro del autismo, a lo largo de los años, de la poca historia que tiene el autismo, porque realmente desde 1943, en los años 70, que es cuando se empieza a trabajar con las personas con autismo en el ámbito educativo de una manera más específica, hasta la actualidad, han variado mucho las opciones educativas que se han ofrecido. Concretamente, los últimos 25 años son una fuente importante de buenas prácticas educativas, y de un bagaje de conocimiento sobre lo que es el propio trastorno. No quiero explicaros lo que es el trastorno del espectro del autismo, porque ya lo conocéis, los padres, porque estáis implicados con vuestros hijos y conocéis cómo es el propio trastorno, los profesionales, porque lo habéis visto en las facultades, los estudiantes que estáis haciéndolo ahora, estáis viendo también todo el tema de la nueva conceptualización del trastorno. Pero sí quiero centrar un poquito el tema para arrancar de él sobre qué genera, qué necesidades genera este trastorno. Como todos sabéis, el autismo es una alteración neurobiológica muy compleja, con una fuerte base genética que afecta a varias áreas del desarrollo. Y son áreas del desarrollo que son el motor principal de desarrollo humano, como son el área de todo el área del desarrollo de interacción social, donde encontramos importantes alteraciones, todo el área de la comunicación verbal y no verbal, donde encontramos diferentes alteraciones. Y además, acompañado de unos patrones repetitivos, restrictivos del comportamiento, intereses o actividades, donde encontramos también conductas alteradas. Pero todas estas áreas, en diferentes personas, se va a presentar con un diferente grado de afectación, con un diferente grado de gravedad. Por eso hoy hablamos de lo que es el trastorno del espectro del autismo, como un trastorno de espectro, no como una categoría. Pero además, todas estas áreas van a estar variando dentro de las fases del desarrollo de la propia persona, agravando síntomas, simplificando síntomas, mejorando en la mayoría de los casos, en la gran mayoría, por no decir en todos de los casos, mejorando los síntomas, y en muchos de nuestros chicos todo este cuadro general se va a ver afectado también por un funcionamiento intelectual
con determinado grado de necesidades, con un funcionamiento intelectual que en el caso de los trastornos del espectro del autismo sabemos que un tercio van a presentar una discapacidad intelectual entre moderada y grave. Un tercio de discapacidad intelectual más bajo, grave o profunda, ¿vale? Pero también nos vamos a encontrar con graves alteraciones de conducta o con conductas disruptivas que vamos a tener que intervenir y que van a modelar todo este cuadro de una determinada manera. Os cuento esto porque una vez que tenemos toda esta heterogeneidad de síntomas, esta diversidad de trastorno de personas, nos vamos a encontrar que necesitamos dar respuesta a esas necesidades, a ese cuadro tan heterogéneo. Y concretamente, en el ámbito educativo, presentan unas necesidades concretas. Unas necesidades concretas que vamos a tener que dar esa respuesta educativa a través de diferentes modalidades de escolarización. De diferentes modalidades de escolarización que van a venir determinadas por la necesidad de los apoyos, es decir, lo que centra la intervención, la modalidad de escolarización va a ser la necesidad de apoyos. ¿Qué necesidad de apoyos presentan estas personas? Y eso va a ser lo que nos va a determinar, a dar la pauta para ofrecer una modalidad de escolarización u ofrecer otra modalidad de escolarización diferentes, complementarias. Las necesidades que presentan dentro de este cuadro las diferentes personas con autismo van a ser de intensidad diferente. Va a haber personas con una necesidad de apoyo intensivo, extensivo, que necesitan ayuda durante todo el día realizar las actividades de la vida diaria, pero hay personas que necesitan un poquito más de intensidad de ese apoyo y van a necesitar un apoyo más generalizado. Y a eso tendremos que darles una respuesta educativa diferente. Bueno, yo por centrarlo, el consejero lo ha explicado muy bien, nuestro marco legal de apoyo a las personas con discapacidad, concretamente a lo que se refiere a la modalidad de escolarización, yo creo que está bastante completito. Es decir, las leyes, tanto la LOE como las modificaciones que se hacen en la Ley de Mejora de la Calidad Educativa, se dan unos principios orientativos realmente buenos. Es decir, se tiene en cuenta que los principios que inspiran la educación de las personas con necesidades educativas especiales se basan en la equidad, en principios de inclusión. Además, la administración educativa se compromete a asegurar los recursos necesarios para que los alumnos y alumnas que requieren una atención educativa diferente a la ordinaria puedan alcanzar el máximo de desarrollo de sus capacidades personales con los objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado, es decir, que se trabaja con ellos en entornos inclusivos. Define lo que son los alumnos con necesidades especiales, siendo consciente de que están ahí. Aquellos que requieren por un periodo de escolarización a lo largo de toda ella determinados apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad o trastornos graves de conducta. Eso en cuanto a la legislación más cercana, pero realmente estas modalidades educativas donde realmente se impulsan, donde crean un germen, es en el Real Decreto del 696 de 1995. Ha llovido desde entonces, pero yo creo que es el que promovió que se generaran experiencias de escolarización combinadas en centros ordinarios y centros de educación especial. Se tardó mucho, desde el 95 hasta el 2001, que aparecen las primeras aulas preferentes de escolarización TGD, es decir, se tarda, pero ya entonces, desde el 95, se estaban generando ciertas prácticas educativas inclusivas, ciertas prácticas educativas compartiendo espacios, tiempos con otras modalidades educativas.
llego hasta aquí, porque es diferente la legislación, después todo el desarrollo normativo, dependiendo de diferentes comunidades autónomas, hay comunidades autónomas que han desarrollado una legislación más específica para lo que son todos estos modelos de escolarización, no vamos a poner ejemplos. Madrid no lo ha desarrollado concretamente a través de una norma específica. Sería conveniente aclarar y ver a qué nos atenemos. Pero bueno, yo creo que el consejero es consciente de ello y se irá desarrollando poco a poco. Bueno, os cuento un poquillo las modalidades de escolarización que encontramos en la actualidad. Yo cuando hablo muchas veces con padres, llegan a tener verdaderos cacaos, errores, pero que les provocamos muchas veces los profesionales a la hora de orientarles o a la hora de cuando se hace la valoración de decir las modalidades de escolarización que hay. Las modalidades de escolarización que hay, para aclarar un poquillo la situación, es una escolarización en centro ordinario con recursos para la educación especial, que es la modalidad 1, en la modalidad de escolarización preferente en TEA, escolarización preferente TGD, las aulas TEA, en centro ordinario. Esta es la modalidad en centro ordinario. Esta la dejamos para luego. Y la otra modalidad de escolarización es la modalidad de escolarización específica en centro de educación especial. Centro de educación especial. Tenemos ordinaria y especial. La modalidad de escolarización en centro de educación especial, puedes ir a un centro generalista de educación especial o a un centro específico de TEA. Centros generalistas, en la Comunidad de Madrid hay bastantes. Centros específicos en la Comunidad de Madrid hay 5. Los centros generalistas, sí es verdad que tienen, generalistas me refiero a que comparten todas las modalidades de discapacidad, sensoriales, físicos, intelectual, psíquicos, etc. Sí es verdad que estos centros tienen ya formación y tienen unidades específicas para alumnos con TEA. Es otra opción. Dentro de la modalidad de educación especial, los centros de educación especial, con el desarrollo de la norma que hemos dicho antes, del Real Decreto, dentro de estos modelos que se han creado, trabajamos con dos posibles opciones de escolarización combinada, lo que llamamos escolarización combinada. Una escolarización combinada a tiempo completo o aula estable y una escolarización a tiempo parcial, La escolarización combinada a tiempo parcial es un grupo de alumnos, luego lo veremos, que va a un centro ordinario por un tiempo concreto. Y la educación combinada a tiempo completo o aula estable es el modelo que más se parece o que entra dentro de la filosofía, o es el modelo inclusivo más parecido a la escolarización preferente TEA en centro ordinario. Es un aula de un centro de educación especial que está enclavada en un centro ordinario, ¿vale? ¿Qué datos manejamos por esas modalidades? Para hacernos una idea sobre esas diferentes opciones que tenemos, ¿qué datos manejamos? Los datos que manejamos sobre alumno matriculado, los datos que hay en el curso 2014-15, en centro ordinario, en Madrid, vamos a dejarlo de España, en Madrid tenemos que alumnado con necesidades educativas especiales asociado a TGD, TEA, vamos a llamarle siempre con la terminología TEA, integrado, había 2.769 chavales dentro de toda la etapa infantil, primaria y secundaria obligatoria, ¿vale? En centros de educación especial, específicos o generalistas, teníamos escolarizados 779. ¿Vale?
decir, hay una diferencia importante. Como bien ha dicho el consejero, estamos por encima de las 250 colegios, 250 colegios preferentes, de escolarización preferente. A ver, me voy para atrás. Nos sobran muchos alumnos, es decir, ni entran dentro todos de esta escolarización preferente TEA, ni entran dentro de los centros de educación especial con las aulas TEA. Muchos de estos chavales están en ordinaria con apoyo sin integración. Que veremos, no hay un apoyo específico, muchos de estos chavales, o sí, dentro de los centros ordinarios, pero muchos de estos chavales el apoyo que reciben, el apoyo específico, es a través de terapias o terapias externas al centro, ¿vale? Bueno, os cuento un poquillo la modalidad ordinaria con apoyos, en qué consiste. Las características de este alumnado, sabemos que presenta unas necesidades de apoyo extensos y especializados, que presentan unas necesidades de adaptación del currículum en diferentes áreas, sobre todo en las áreas más de lengua, todas las que suponen comunicación, relación social, que necesitan unas adaptaciones metodológicas y unas adaptaciones de acceso. Los centros que tienen esta modalidad educativa son centros públicos y concertados y está en las etapas de educación infantil, como ya hemos dicho, educación primaria y educación secundaria. Los recursos que tienen como aula son los recursos, el chaval que está en el aula TEA tiene un grupo de referencia con su aula ordinaria, que corresponde con su edad cronológica, es decir, con su curso, y la idea es que permanezca con él, con ese grupo de referencia, la etapa o el tiempo que se necesite. Y luego, el centro tiene un aula de apoyo, que es el aula de apoyo que está tutorizada por un maestro de pedagogía terapéutica o audición y lenguaje, y un integrador social, un técnico en integración social. El aula de apoyo lo que hace es ofrecer esos recursos de intervención más específico para mejorar toda la sintomatología que más dificulta a estos chavales la participación en todas en las actividades diarias, pues lo que es planificación, las agendas, trabajar más aspectos de habilidades sociales concretas para resolver problemas, en fin, todos esos aspectos. La ratio es 3-5 por unidad, ya ha dicho el consejero que están todos a 5 y un poquito superadas, pero bueno. Y como he dicho, no hay una legislación muy específica, pero sí dentro de, o por lo menos nosotros que pertenecemos a la Dirección de Área Territorial de Madrid Capital, sí hay unos criterios orientativos para escolarizar a estos alumnos en las aulas TEA. Es decir, 5 minutos. Criterios orientativos que no son excluyentes uno a uno. Es decir, lo que valoran los equipos es la globalidad. Dentro de estos criterios se valoran para ver la adecuación a esta modalidad sobre el grado de afectación que vamos a encontrar en el chaval, el nivel de desarrollo o capacidad cognitiva, las áreas de comunicación y lenguaje, las áreas social y de autonomía personal, con una serie de criterios máximos de afectación en las dos primeras áreas o competencias mínimas. En infantil, por ejemplo, de manera orientativa, cualquier niño con un grado severo de afectación, es decir, que necesita ayuda muy notable y una discapacidad intelectual moderada, es un criterio que podría entrar en esta modalidad. En primaria, lo mismo, con un grado moderado de afectación, aquí ya es un grado moderado, necesita ayuda notable, y una discapacidad intelectual podría. En secundaria, el grado moderado de afectación, discapacidad intelectual moderada. Bueno, se agradece, estos criterios se agradecen porque aclaran mucho a las familias,
a los padres cuando se hace el dictado, que les expliquemos, que se les explique qué es esto, por qué. ¿Por qué vemos al niño con estas necesidades, pero con algo básico, con algo, es decir, hay unos criterios específicos que están dando pie a esta intervención, ¿vale? La otra modalidad de escolarización, la segunda, porque es una y dos, la otra modalidad de escolarización en el centro de educación especial, ya hemos dicho que no es algo que tengan que elegir uno u otro modalidad, sino que son dos modalidades que necesitamos verlas como algo que se complementan. Las características que tiene esta modalidad de escolarización es que hay una organización y una estructura y adaptación de contextos escolares más flexible que la que se pueda dar en un centro ordinario, conociendo las personas, esa sintomatología que ellos presentan de problemas de anticipación, de flexibilidad. El centro de educación especial da respuestas diferentes a esos problemas. El alumnado que escolariza los centros de educación especial necesitan un apoyo generalizado y altamente especializado. Hay apoyos singulares y adaptaciones curriculares muy significativas, es decir, que nos iríamos fuera de lo que es el currículum ordinario para entrar en programas de desarrollo individual trabajando otras dimensiones más funcionales para ellos. No vamos a entrar tampoco en detalles con ello, me quedan poquísimo tiempo. Los centros de educación especial son centros públicos y concertados, lo mismo, cubren las etapas de educación infantil, educación básica obligatoria de los 6 a los 16 años y transición a la vida adulta hasta los 20. Los recursos son los recursos, lo mismo, el tutor y el personal complementario, orientador, trabajador, el auxiliares técnicos educativos, fisioterapeuta y trabajador social, en la proporción que nos corresponda, y la ratio es la misma. Y los centros de educación especial, lo que tenemos son los proyectos, lo que he hablado, los proyectos singulares de escolarización combinada a tiempo completo, el aula estable, que es lo que más se parece, y los proyectos de escolarización combinada a tiempo parcial, ¿vale? ¿Qué procedimiento? Dos minutos. El procedimiento para la escolarización de alumnos con TEA. El procedimiento que seguimos para la escolarización de alumnos con TEA es, claro, hay que identificar, hay que ver el momento donde hay que identificar y detectar, lo primero, que esa persona tiene unas necesidades, presenta un trastorno. Para eso ya está muy adecuado todos los servicios de atención primaria y especializaciones del ámbito sanitario y la red educativa de orientación. Una vez que se detecta, la edad que sea, se puede acudir a los centros, a los equipos de orientación educativa y psicopedagógica. ¿Para qué? Para valorar esas necesidades, y a partir de ahí se genera todo un proceso de escolarización, que es a través de un dictamen y una propuesta de resolución de escolarización. Se inicia, ya digo, desde el momento en que se detectan que hay dificultades. Bueno, la evaluación psicopedagógica es la base, de todo este proceso. Una buena evaluación psicopedagógica nos va a dar todos los datos necesarios para cubrir, para ofrecer los apoyos necesarios que necesita esa persona. La evaluación psicopedagógica, sabemos que los responsables de realizarla es el profesor de la especialidad de orientación educativa de los equipos de orientación o el orientador del centro de educación especial cuando esté escolarizado en el centro. El dictamen parte de la evaluación psicopedagógica, el dictamen que lo realiza también el equipo de orientación o el departamento de orientación del centro de educación especial, conjuntamente con el equipo de orientación psicopedagógica, lo que es un instrumento, un documento técnico que va a dar pie a que alguien tome una decisión, una resolución de adjudicación de una plaza de escolarización. El dictamen, ya digo, que lo realiza, tiene una serie de puntos y yo simplemente destacar que dentro de este dictamen de escolarización, que es un dictamen técnico,
Cuando se hace la propuesta de escolarización, antes de hacer la propuesta de escolarización, se ha visto toda la opinión de los padres. Es decir, es un momento especial, es un momento necesario de sentarse con los padres y explicarles bien. Se han sentado muchas veces con los padres, o nos hemos sentado muchas veces con los padres en todo el proceso de evaluación diagnóstica o de valoración del desarrollo, pero en los momentos de escolarización, de propuestas de escolarización, de opciones de escolarización, hay que sentarse con ellos y orientarles, no darles un listado de centros. Es decir, ahí sí que tenemos que mojarnos un poquillo y no decir visita tal, 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 40 centros, toma un listado de centros y visita lo que quieras. No. Estas opciones hay, yo creo que estas son las mejores, pero ¿tú qué opinas? Porque los padres tienen sus necesidades, viven en un entorno concreto, tienen sus obligaciones, bueno, un montón de cosas. Pero la opinión de los padres en ese sentido hay que tenerla en cuenta, ¿vale? Y lo último, lo que se hace es una propuesta de resolución de escolarización. El servicio de inspección, una vez que llega el dictamen, el servicio de inspección lo que hace es hacer el visto bueno, dado el visto bueno, es decir, vela porque se hayan cumplido esos trámites, la inspección, de que se le ofrece, de que se ha contado con los padres, de que está la opinión de los padres y de que se le propone un modo de escolarización. Y el servicio de apoyo a la escolarización, que es quien realmente conoce las plazas que hay disponibles, lo que hace es adjudicar la plaza. Esto en general, porque luego hay muchas peculiaridades para las aulas, para escolarizarse en aula TEA, como mejor sabrá Juana, podemos encontrar diversidad de situaciones o peculiaridades, como que un equipo general derive o pida ayuda al equipo específico, o nosotros mismos pidamos ayuda al equipo específico porque tenemos dudas sobre las necesidades que presenta un niño o la mejor modalidad de escolarización para ese. Pero bueno, son cosas concretas. Yo creo que me he pasado el tiempo. Bueno, veis que es un poquito, no es difícil todo el proceso, son difíciles, y yo creo que, ya que aprovechando que estamos en una facultad de educación, es difícil, yo creo que es difícil que la clave de éxito de todo este proceso está en el profesorado, en la formación del profesorado. Podemos crear, y de hecho lo hay, los colegios que hay de educación especial, los ordinarios, contamos con unos recursos, con unos espacios bastante adecuados, yo no digo que bien dotados, pero bastante adecuados en general, pero sigue faltando formación, y yo creo que estas situaciones, estos congresos, estas jornadas, conciencian de ello. Falta profesionalización de formación de los distintos profesionales para intervenir con una situación, con unos chavales que presentan una complejidad muy, muy, muy especial. Bueno, yo creo que nos sirva de eso. Gracias.